Soy Isabel Medem y soy la cofundadora y gerente general de Xrun. Think of this morning. What was the first thing you did after stretching and yawning? Most probably you went to the bathroom. Now imagine your toilet. It probably looked like this. Comfortable, clean, and best of all, with one flush it all disappeared. Unfortunately, for billions of people around the world, this is something they can only dream of. This is what more than 2 million people in Lima, Peru have to use every single day. A simple hole in the ground that attracts insects, creates an infectious environment, produces terrible smells and threatens the stability of their house. Xrunner es una empresa social que tiene como misión llevar saneamiento a las zonas de Lima que no cuenta con agua y desagüe. En Lima hay 2 millones de personas que en su casa, en vez de tener un inodoro, tienen un silo, un hueco, y nosotros ofrecemos un reemplazo a eso, que consiste de un baño portátil y un sistema de mantenimiento. La idea de Xrunner empezó con mi socia Jessica, que es diseñadora industrial y estaba buscando cómo crear un inodoro para zonas urbanas donde justamente la gente no tiene un baño. Nosotros vamos a las casas, lo instalamos, lo capacitamos a la familia y pasamos toda la semana para recoger las heces. Y nos las llevamos a un centro de tratamiento donde nos lo convertimos en compost. 39 soles mensuales de cientos de familias hace que en un futuro tengamos suficientes ingresos como para cubrir todos nuestros gastos y crecer con esto, o sea, ser autosostenibles. Y ahora estoy contenta y esperando que llegue mi baño family. We install a portable dry toilet that you can put wherever you want in your home. It separates urine from feces. The feces fall into a separate container and get mixed with sawdust. For $13 a month, we come by and collect the waste every week. We recycle it into high-quality compost that is used to enrich soil. Cumplir con todos los reglamentos, entender todos los reglamentos, entender las leyes, qué aplica a mí, qué no. Eso ha sido muy, muy difícil y está haciendo que invertamos mucho tiempo en eso. Y lo otro es trabajar en esas comunidades, ¿no? Porque es un mercado que no se ha explorado mucho. No hay mucha literatura ni conocimiento sobre cómo estas personas decisiones. Queremos llegar a más de 2.000 en estos siguientes meses y para eso el equipo tenemos que vender mucho más baños. Justo nos están llegando más inodores de Suecia porque nuestro proveedor es sueco de los baños. Los vamos a vender y queremos llegar a 10 nuevas comunidades en este año. Un cambio radical que he tenido en cuestión de que tenía silo y ahora el baño familiar. We want more people to have access to our Xrunner solution. That is why we want to expand to 10 new neighborhoods. Recomendar a muchas personas, ¿no? Que de verdad el baño es, ¿cómo debe ser? Cambia la vida. Nunca me ha gustado ser una parte en una empresa grande, solamente hacer lo que otras personas te dicen que hacer, ¿no? Y especialmente en el sector de desarrollo hay muchas cosas que no están funcionando bien. Cuando vivía en África me daba cuenta de eso, ¿no? Que vas con mucho idealismo, no sientes que realmente se están resolviendo problemas hoy día, sino mucho es planeamiento, hacer estudios, hablar con los gobiernos, pero no es algo que tiene un impacto de verdad. Y a mí lo que sí me interesa es hacer algo que, donde tú sientes que es algo tangible. Cuando yo voy a las comunidades los días de recolección, por ejemplo, cuando pasamos con el camión y veo cómo las personas vienen, cumplen con el horario, cumplen con lo que nosotros pensamos que debería ser, llevar los baldes, pagar, eso a mí me da mucha emoción porque siento que lo que fue una idea, al parecer, también ha sido algo que ha sido aceptado. Y eso que la hemos afinado y cambiado mucho. Justo este baño seco, me ha llegado, ¿no?, al tiempo y justo el momento que yo necesitaba me llegó, gracias a Dios, y que ya estoy mejor y este baño es práctico, económico, no se usa agua más que aserrín y sencillito, pues, ¿no? El consejo que yo le diría a alguien que tiene una idea y
y está todavía con la idea es, intenta lo más pronto posible probar. Si bien es importante siempre tener en cuenta consejos de otras personas y buscar opiniones, también un consejo que a mí me hubiera gustado tener es cree en ti, usa tu propia cabeza también. Mucha gente siempre te va a decir, ay, que no sé, tienen miles de opiniones, positivas y negativas, y al final en realidad el que lo va a ejecutar eres tú. Entonces, siempre también escúchate a ti. Esos son los dos consejos que yo diría.